¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este videoblog, este nuevo videoblog, un espacio donde pretendo estar en contacto con todos ustedes, compartiéndoles algunas ideas, algunos temas que a mí en lo personal me gustan y me apasionan. Y bueno, decirles que este espacio nace con la intención precisamente de estar en contacto con todos ustedes y de, bueno, pues simplemente dar algunas ideas que pudieran reflexionar en torno a diversos temas. Hablaré lógicamente sobre la educación, pero no nada más de eso, sino que tendré otro tipo de temas que también quizá pudieran interesarles y que a mí pues me apasionan. Decirles que todos los comentarios son totalmente personales y bueno, cuando retome otras ideas también haré la citación necesaria pues de los créditos en torno a quienes me estoy refiriendo. El día de hoy he querido retomar una pequeña lectura que se llama ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Cartas a Tobías. Es este libro que está por aquí. Es un libro que, bueno, es de un autor que se llama Hartmut von Heiting. Él nació el 23 de septiembre de 1925 en una ciudad de Polonia y es especialista del área de la educación. Es un libro que se tradujo del alemán y que, bueno, esta traducción que yo tengo aquí está del año 2003. Por ahí pueden encontrar el libro en algunos portales de internet. Yo lo revisé y está en la casa del libro en un precio aproximado de 260 pesos. ¿Pero por qué les quiero compartir un breve mensaje de este texto? Bueno, porque precisamente su título es Cartas a Tobías. ¿Y qué implica? Bueno, que el tío Hartmut se despide de su sobrino porque se va a ir en tren a su ciudad y este sobrino le pregunta al final por qué es necesario estar acudiendo a la escuela. Entonces él dice, bueno, ya no tengo tiempo para contestarte, pero te lo voy a escribir y te lo voy a mandar. Y en una de las cartas precisamente él escribe y le dice, bueno, la escuela realmente es importante y es fundamental, y le dice por tres cosas, ¿no? Primero, porque uno aprende a convivir con personas distintas, ¿no? La escuela es un espacio donde nos encontramos con gente distinta, con gente que piensa a lo mejor diferente a nosotros, y eso sin duda nos ayuda, ¿no? Segundo, también la escuela es un lugar donde se explican las cosas cotidianas, cosas que a lo mejor vivimos a diario, pero que de repente no encontramos la explicación científica, y aquí en la escuela es un espacio propicio para poder entenderlas y para poder escucharlas, ¿no? Y por último, en tercer lugar, porque en la escuela uno tiene a otros que lo escuchan y a su vez escucha a los demás. Cuando alguien hace las cosas bien, dice el autor, se le aplaude, y cuando no las hace bien, se le ayuda. Me parece que esta última idea es bastante enriquecedora. Sin embargo, desafortunadamente en muchas de las escuelas o en la escuela en la que vivimos actualmente no siempre pasa esto, ¿no? De que cuando alguien hace las cosas bien se le aplaude y cuando no las hace tan bien se le ayuda, ¿no? En muchas ocasiones, por una cuestión histórica, la persona, el alumno que hace algún error, a veces se le reprime, a veces se le castiga, ¿no? Y cuando hace las cosas bien, bueno, se le premia con una calificación, pero también hay ocasiones que el alumno hace cosas bien y en muchos momentos el profesor no le dice nada, simplemente hay ausencia de comentarios, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que se señalaba, de esos tres elementos de el por qué tengo que ir a la escuela. Me parece que si bien está pensado, de acuerdo al libro, a un ambiente más de educación básica, pues entra o puede ser válido para todo tipo, ¿no? En fin, este es el primero de los temas. Gracias por su compañía y bueno, pues nos vemos en la próxima semana. Este videoblog estará disponible todos los viernes para todos ustedes. Les agradezco mucho su compañía, su atención, y cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido. Todas las críticas son muy positivas. Les agradezco mucho y hasta la próxima.